¡Hola chicos! ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí para entrar en el pozo Slowpoke y vencer a los malvados miembros del Team Rocket. Para ello requeríamos de la ayuda de un gran aliado, el que se llama César, que iba aquí en la puerta. Entonces ese hombre se dedica normalmente a hacer Pokéballs, pero por la noche se transforma en un superhéroe llamado Super César. Bueno, vamos a tirar para allá. Sí. ¿Te imaginas que presento así? ¿Me vas a dejar que lo haga así? Lo voy a dejar, sí, o sea, esto ya es el vídeo, hola chicos. Pues nada, hola chicos. No quiero entrar en la casa de Super César. Vamos a coger la valla primero. Vaya, vaya, un árbol de vallas. Ah, estos son los White Apricorns. ¿Tú what? ¿What? Yo lo hago. ¿Tú what? Los Apricorn azules. Que sí. Es Apricorn of White. Yes. Ya. Yeah. Hola, nena. The Slowpoke are gone. Sí. No, people. ¿Ves ahí? Esa narcopunk tiene... Tiene cara de estar muy alto. Hola, ¿qué pasa? Tienes la cabeza gigante, hijo mío. Tienes una hidrocefalia. Who are you? Yo soy Mac. ¿Quieres, Mac ¿quieres que te haga un par de bolas? ¿Quieres que te haga un Mac pollo? ¿Sabes quiénes son el Team Rocket? No te preocupes, o te lo diría igualmente. Son una gangbang malvada que utiliza Pokémon para su trabajo sucio. Para su gangbang. ¡Qué horror! Deja de sexualizar al Team Rocket. Se disolvieron hace 3 años. Están en el bien. No, hombre. ¡Pero han vuelto! Cortando las Slowpoke Tails para que se la vendan. Se han refundado, como hizo la Falange con el PP. Old Kurt, a quien se llama César, se llama Kurt Cobain. Es igual de anarcopunk, en realidad no, es el era grunge. Bueno, vamos a tirar para allá. Sí, creo que deja de hacer referencias que la gente no vaya a pillar. Sí, hombre. Kurt Cobain, por favor. ¿Quién sepa quién es Kurt Cobain? ¿Cómo se murió Kurt Cobain? Venga, que alguien me lo diga en los comentarios. Lo mató su mujer. Según, esa es la versión más extendida, claro. Después tú puedes creer lo que te dé la gana. Vamos a entrar en el Slowpoke Well. Este realmente es mucho más épico, pero vamos, precisamente... ¡Ah! Me he caído. Me he roto la cadera. Ve tú. Me hice una cuenta de Tumblr en el pozo y como aquí no llega wifi, pues estoy intentando buscar por las esquinas a ver si me llega algo. ¡Rats! ¡Rats! ¡Niños rata! Ahí os han... A todos los que decís que os saluda, ahí os saluda. ¡Oh! ¡Turn down for what? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está el grunt. ¡Damn! ¡Oh my god! Dios mío. Yo, los diálogos merecería la pena leerlos, pero... Sí. Imagínate el próximo equipo que van a hacer, tío. Seguro que sean parecidos a los penitentes, tío. No es que nada más que inventar. El cucus, pero... ¡Rat! ¡Dios mío! Dios mío, no pueden usar a la versión shiny de Charizard. ¿Por qué? Porque es negra. Ay, creo que es bastante obvio. Líder Cucux Clam TR. Guau, tío. Me pasó es que hace un tiempo... Ouch. Me pasó un meme que era usar las mismas ropas que tus mejores amigas y sería a todo el Cucu Clan. Pero brutal, ¿eh? Yo ahí dije hasta aquí. Bueno, ratata. ¿Qué pasa? Ratata, tienes nombre de ametralladora. Vas a pegar ahí 300 quick attacks. Me acabo de comer un cortadillo de San Martín de Porres, FJ, esto es publicidad, pero me da igual, está muy rico, comprártelo en el Carrefour, lo venden. ¿De Huelva? De FJ. Ah, de FJ. Gran pueblo sevillano. Bonita ciudad, no la conozco. Lo digo. Flincheazo, ¿qué te parece? Lo que gordo está Drowsy. Sí. Ocupa media pantalla. Ha perdido kilos con los años, o sea, dos flinchazos, aquí no se ha visto nada. Es lo bueno de Vibe, que pega, yo creo que pega bien. Fainted y de paso flinchea también. ¿Es la mejor? La mejor del mundo. Super. Por cierto, Shiny Count. Oh. Cero pelotero. Oh, Dios mío. Hay que pegaría la cara de ir de cuarto milenio, pero. Bueno, tenemos a Sandra Rey, ¿eh? Es cierto. Yo, ¿cuándo va a empezar Sandra Rey a repartir tortas? A repartir. Es la hora de las tortas. Va, pa' hoy, la árbitra, pichita. El móvil. Confuso hasta la muerte. Me encantan los pollitos. Venga, suicídate. Uy. La árbitra ya está bien. Vuelve.
Es hora de echar a Krakatoa, que es el Uber del equipo. Krakatoa últimamente ha estado entrenando en el Encinar, entrenando sus ígneos trapecios de fuego. Aunque pueda ser un poco redundante, no lo es. Y ahora... Analicemos la frase. Sus no. Sus flamígeros e ígneos trapecios de fuego. Ahí ya para demigrancia extrema. Demigrancia no existe, según... la RAE. Y según una entidad mucho más respetable y conocida. Risto Mejide. Que le dice a Auronplay, tú sabes que la palabra que tú dices de demigrancia, te metes con la forma de hablar de la gente, pero no sabes... Eso le dijo Risto. Pero sabes que demigrancia no existe, ¿no? Le dio por todos lados, la verdad. Qué genial es. Vamos a curarnos y vuelvo ahora. Hemos vuelto. Stop taking tales. I am Sonic, so I'm going to save my friend's tales. No hables en inglés que no te entiendo. O sí, depende de cómo esté el nivel del sistema educativo español. Me entendieron. Bueno, aquí tenemos a una Jessie. A Jessie. Un poco encubierta, pero sí. No. Es una Jessie descarada, vamos. Amparo, este era tu capítulo, pero para mí que te vas a comer un mojón. Hablando en claro. Krakatoa está robando el spotlight. No pasa nada. El final tiene como varios... Oh, gracias al señor. No quiero volver ahí. Vamos a pegar con Flame Wheel. Rueda de las tinieblas. He dicho de las tinieblas porque me ha salido de la... Te lo has inventado un poco. Me la he sacado de... Mira, chicos, ¿qué significa Flame? ¿Qué clase de Odish es este, Dios mío? Tiene como 30.000 de defensa especial. ¡Oh! Bromita. Ahora me va a dejar todo burlado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Más ácido. No, que lo no. Yo creo que se ha quedado sentado fumando. Ahora lo vas a poner, le ha echado fueguecito. Y yo tiene fuego. Light that plant. Ok, Amparo al nivel 18. Ahora es una teenager. Ahora, ya puede votar. Esta vota ciudadano se lo ve. Ya puede grabar vídeos. Ya puede grabar vídeos pornográficos. Siempre tengo que hacerlo. Yo creo que Toby Pin nacerá en este pozo frío, ¿eh? Que tienes algo bueno en el equipo. Sí. Oh. ¿Bite? Te voy a enseñar lo que es un bite. Oh my god, paralizadito. Esta tía tiene el equipo más molesto. Claro, ahora voy a estar para flinches, pero de verdad. Flinch. Venga, exacto. Ahora tengo trash infinito. Va, ¿eh? Que solamente es un 20%, ¿eh? Yo, qué horror. 20 más 25. Oh. Jaujas. Jaujas es una palabra tan polivalente que la usaré. Sirve para todo. Es muy apañá. Es que de mi niña es muy apañá. Te la presentaré cuando vuelva. Me encanta la animación de Ben Sprout porque te anima con las manos y después te hace un movimiento sassy del cuello. ¡Oh! Claro. Oh no. ¿Qué esperabas? Para ahora, no. Bueno, ya que estamos... Se te ha colado. Se te ha colado. Es como el puto Psyduck de Misty, tío. Ha salido cuando no tiene que salir. Pero no pasa nada porque Optimus está bien preparado contra los tipos plantas. Encaja mucho daño, pero no pasa nada. Evoluciona el Nidorino como dentro de 40 niveles, como todos los Pokémon de este juego. Pero, it's just fine. Bueno, nada. Vemos que Marip, evidentemente, está haciendo méritos para que le cojáis mucho cariño. O sea, el capítulo pasado era el de Optimus. Y fue el de Marip. Fue el de Macho. Macho, es verdad. Luego Optimus viene. Que Marip no es malo, de hecho. ¿Dónde va? Acuérdame, tengo medio equipo Stephen Hawking a la vida muerto. No voy a cortar. ¡Oh! La otra vez hablamos de una cosa como, por ejemplo, que este pueblo... Es verdad. Tiene más población de la que puede asumir. Tiene gente viviendo en el centro de Pokémon como si fuera sin techo. Hay gente por la noche, toda la noche... Gente en la calle, tío. Sí. Eso es peligroso. Y tú por ahí con tu Larvitar al 20, ¿y qué pasa si te atracan con un Tauros al 50? ¿Qué pasa? Exactamente, o sea, y los policías no están, o sea, no hay. No hay policía. No está César. ¿Qué? Por la noche. El sheriff del pueblo. El sheriff, tío. ¿No hay más? No mames. Ranger. ¿Ves cómo de vez en cuando no hay que cortar, ¿ves? Lo bueno de esto es que no hay Pokémon, bueno, da igual, no he dicho nada. Ok, sí, vale. Hablemos de que este rato... Oh, no, un shiny, ¿no? No va a ser shiny. Eso es lo que iba a comentar. Amparo, hazte un favor y huye. ¡Ah! Siok, vale. Oh.
Marip, te has cabreado. Veréis el daño, ¿eh? El daño es impresionante. No puedo con la vida. ¿Puedes ponerme ese daño otra vez? ¡Exacto! Se lo tenía merecidito. ¡Ah, yes! Un rayo para todas tus cartas, hijo de puta. ¿Ves? Ahora me hace un... un quick attack crítico y aquí no hemos dicho nada. Que además los ratas, cuanto más crecen, más ataques de rata saben y más me pegan. Eso más vale... ataques de rata. Ataque de rata. Vale, venga. Amparo back to fuego. Esto es una potion de la vida. Una super potion. Yo, el sprite de... De Slowpoke. Burladísimo. El Slowpoke está muy burlado. Quit taking Spokotails. Yes. Slowpoke. He dicho Spokotails. Yes. Esto es un... Ni que alguien te fuera a ver. Un importante, un ejecutivo de la vida. No. Es un rocket. Bueno, oh. Grimer. Madre mía, menudo moco que tenemos aquí. No pasa nada porque Marip es rápido, no es que sea rápido, es que Grimer es lento as balls. ¡Oh! Tenemos aquí a Grimer que va a ponerse a más mil. No pasa nada. No te rías. ¡Ouch! Eso me ha dolido en el alma. Como cuando no un amigo se... ¡Esta conexión! Connection. Ahora se muere en el arma. Esto me da dos golpes más, chavales. Tira Harden, sabes que quieres endurecerte más todavía. No. Harden es como Viagra, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo? A pegar un pound. Este es inteligente, no es un normal. Exactamente. Aquí hay que contar con que el enemigo... Aunque, y el enemigo también de vez en cuando te saca una pursuit en cosas que no aprenden pursuit, que dices, vale. Todo muy hackeadito el Pokémon. Muy hackeadito mi arma. Vamos a meterte un bite. Esto ya es otra historia, claro. Fringe. Y yo. Oh, Poison Gas. Oh my god. Te usan. Hay un parasimpático mimético que lo usan en las guerras y te cagas con las patas para abajo, empiezas a sudar un montón y tienes una muerte dolorosa. Vale, sí, ahora cosas que el pueblo entienda. Eso es mi último tema de farm. La lluvia cae para abajo. ¿Seguro? ¿Y los rayos para dónde caen? Para tu coño, ¿no? No, los rayos van para arriba. Los relámpagos van de abajo para arriba, formados por nubes que se llaman cumulonimbus. Bueno, pero después van para la tierra. A ver, tengo una toma de tierra, claro. Mira, hablando de tierra. Lo que importa es cómo acabe, no cómo empiece, tonto. Eso lo hizo un refrán. Un refrán de cuando no existía... Un refrán de esto... presocrático. Un refrán presocrático. Esto me va a matar al Optimus, me da igual porque Optimus es una mierda de Pokémon. Eres una desgracia para el equipo, ¿te has enterado? Desgraciado. Yo lo liberaría. Tampoco, hombre. Un puta rata. Amparo, es tu momento de brillar. Quiero ver quién es el más rápido de esto, nomás. Ay, Dios santo. Amparo. The Killer. Oh. Ahora nos vamos a enfrentar contra el tío que tiene 30. ¿Qué va a perder? Hasta aquí. Hojas. ¡Oh! Rock Slide. Por el ataque más útil del planeta. Leer. ¿Quién necesita leer? Cuando puedes tirar grandes rocas a tus enemigos. Pues, el siguiente jefe tiene 3.000 coffins, ¿eh? O sea, te va a explotar en la cara. Va a ser un alag, va. Un buen terrorista. Ya está bien. Sludge. Kiyo, el jacuzzi. El jacuzzi negro. Vamos a ver la rock slide, ¿no? Esto es la Semana Santa, llegó a Pokémon. Vamos a escuchar la Semana Santa llegando expresamente a la cara de Coffin. No me envenenes, hijo. Atentos. La Virgen de la Macarena, señores. Amparo subido al nivel 19. Cotton Spore. Eso es Sporagon. Es tan inútil. Eso te hace al enemigo lento, ¿no? Sí, muy lento. El árbitro evoluciona a nivel 30.000, así que. 30.000. 30.000. Es normal, sí. Las células.
El ADN. Bueno, pues Rockslide, por fin Larvitar tiene un stab. Eso significa que ahora vamos a estar acabando con todo esto mucho más rápido, vaya. Todo el tiempo que hemos perdido haciendo levels rush y tal. Ya no. Tío, ¿cuántos bichos tiene este se señor? Tiene a 5. Lo que pasa es que Rockslide tiene un 10% de fallo, significa que para mí tiene un 40%. Y eso lo notaré. Bueno, ahora sí que vamos a cortar para enfrentarnos al jefe este y liberar a los Slowpokes, hacer un poco de Power Slave. Y... Vale, primero vamos a tener que contarnos, según España Directo, este pobre Slowpoke. ¿Qué opinas sobre la represión de las mujeres Slowpoke por el Team Rocket? Este es el que tenía la carta. Oh. A ver qué dice. Oh my god. Be good and look after the house with Grandpa and Slowpoke. Esto es para niña. Love that. O sea, el padre escribió eso antes de morirse y darle sus últimas memorias al Slowpoke. De hecho, el padre iba a ser, en cierto modo, el sucesor del superhéroe Super Kurt. Lo que pasa es que murió porque el Team Rocket lo tiró adentro del pozo y le metieron una cola de Slowpoke hasta el esófago. ¡No, pobrecito! Y entonces... Y se asfixió. No. Está envenenada. Ah, ok. Porque... Era más profundo. Tenía, porque sí. estaba entrenado en el arte de la Deep Throat. Aún así no pudo conseguir sobrevivir. Eso es súper complicado, chicos. Os habla un experto. ¿No? El año pasado no hablábamos de estos temas en el Nuzlocke. Supongo que muchos de aquí no habréis pasado de los 14 años. Yo mismo no he pasado de los 14 años mentales, así que hablaremos como si fuéramos iguales. En fin. Antes de hablar... ¡Oh! Este es el peli azul, ¿no? De... Sí, este es el Chulopukes. Chulopukes. Si quieres... O sea, es que en este juego no distingues a los jefes. Una no cosa, utilices. Una cosa. Este tío... Sí. Bueno, aquí tienes a... Es Petrel, ¿no? Bueno, sí. No, aquí se llama Rocket. Vale, es que en este juego creo que no había diferenciación de átomos. ¡Cope! Comentamos que, bueno, aparte de que Thundershock va a hacer como... No, va a hacer un 30% más o menos. O eso. O no. Si me tengo un crítico, claro. Este es el ataque más efectivo contra mí. Si queréis ganarme algún día en vuestra vida, el ataque va bien contra mí. ¿Y tener el equipo lleno de Withings con Smokescreen? Con las bolas de discoteca estas, ¿qué es eso? Ouch. ¿Y yo? Sludge. Esos son 60%, 70 de base power. ¿Sí? A pegar de 30.153, 80.000. ¿Pero por qué son tan malos? Good and bad. Oh, yes. Withings. Ah, nada más que tiene 3. Bien dicho, Rubén. Por fin Rubén va a hacer algo en este combate. Ahora vamos a meter a Rubén. No. ¿No vamos a meter a Rubén? No. Nos va a saltar copyright y nos van a denunciar por contenido sensible. ¿Qué clase de copyright? Nos denuncian por contenido, como era antes, violento o repulsivo, era algo así. Era que tan... antes por poco reportamos un vídeo. No, tío, a mí me dio un poco de grimilla, la verdad. Sí. Ese vídeo no debería estar en YouTube. Estos bloggers de hoy en día. ¿Por qué le das datos? No des datos. ¡Adelante! Más bien, adelante, Cyndaquil. ¡Qué mal es la bola a este retrasado! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, con los slashes. ¿Slashes? ¿Como pinches? Como slashes. ¡Slashes! Flame Wheel, creo que me voy a comprar el carbón total. Pues si no tienes money. ¿Que no de qué? Ahora money, money, money. Ahora sí tengo money. Chaval. Te vas a quedar peladito. Cuando quieras Pokéballs vas a decir sí. Me voy a tener que vender. Chocho. Voy a tener que vender mi cuerpo. Exactamente. O envenenadito. Eso significa que Rip Krakatoa. Pero no pasa nada porque si lo matas ahora, te llevarás. Animo la Krakatoa. Este no tiene la habilidad con menos PS más fuerza. ¿Lo de fuego? Sí. Pues eso. Pues ya está. Tiene... Pole. Ah, no. No. No la tiene. ¿No? Porque no sabe. Esta no tiene habilidades. Mike. Se toma. Yes. Yo iba aquí yo de chulo. Pero cúrame. No. Cúrame. Esto ha sido muy penco. Curto. Que va arrastrándose. No mueve las piernas. No. Tampoco que tenga. Way to go. A despegar. Ya se me ha mejorado la espalda porque... Vámonos de aquí, joder. Sí. Adiós. Bueno, venga, a ver contigo. Encárgale unas Pokébolas. Hola, Mac. Vale, soy heroico. Sí, me gusta like tu estilo. Te lo voy a copiar. Ya, de comerte las bolas.
por ser un entrenador como tú. Es todo lo que puedo hacer por ti. Pero tómalo. Oh, una los bola, lures. Lujuriosa. Los lure balls. ¿Esa de qué? Luxury ball. Lure es otra cosa. Lure. De hecho, el lure no tiene nada que ver con lure. ¿Y qué significa? ¿Lista? ¿Inteligente? Lure es... Exactamente, yo sé el significado en inglés, pero en español me cuesta mucho expresar. Sí, la excusa que le dan a todas las profesoras. Yo lo uso. Chico, ¿por qué no has hecho esta actividad del, madre, del workbook? Porque yo sé lo que significa, pero no. Cebo, joder. No sabía. En fin. Y con todo este pueblo lleno de dos slowpokes, que es lo que hemos salvado Ramiro y ella. Mira qué pedazo de basura. Uno, dos. Ya está. Dos bueno, y el de César. ¿Y qué es César ni César? Diga, ahí hay uno. ¡Oh! Ha tomado la casa. ¿De dónde está César? En el taller que hay. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué melón! O sea, esta casa parece más chica de lo que es. Sí, sí. Como todo en Pokémon, que ignora las leyes de la física del espacio y del tiempo. Vamos a comprar. Para terminar ya. Okay. Te dije que no tenías dinero. La crisis es real. Ya está. Sabes que tengo un mal perder, ¿no? ¿Te dan por eso? Bueno, pero te vas a quedar pobre, o sea... Pobre, ¿eh? Tengo otro. Nada más que... Prefiero la TAC, la verdad. Proteína, éter, hierro... ¿Qué puedo vender, tío? Burn Hill, que esto... ¿Para qué sirve? Cuando estés buscando a alguien te diga algo y tú te quieres burn. Me quedo burlado. Joder. Burlado. Vendo, yo qué sé, tío. Vendo un M. Vendo Swift, tío. Swift, ¿para qué coño sirve? Un ataque que nunca falle. ¿Esto para qué sirve? ¿Pero eso de qué tipo es? Es normal. O sea, me dan lo mismo por un ataque X que por esto. Swift la vamos a usar. ¿Pero qué ataque es? Swift no me sirve. O sea, rapidez, tío. Rapidez. Esto no sirve para nada. Swift. Tío, vale. Tengo para ti. Da igual. El móvil... Vamos a coger ya. ¿Alguien me ha tuiteado algún fan? Sí, eso estaba yo pensando. Un carbón. Tío, carbón carbonero. En fin, vamos a. Y con esto, pues ya hemos terminado el capítulo. Que el próximo ya será. El próximo será muerte tras muerte. Sí, muerte tras muerte tras muerte. Si se nos hace largo, pues recopilaré las mejores muertes y las pondré en la seguida. Y yo siendo, pues, estado desesperado porque me matan a todos los bichos sin piedad. Así que bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis suscribiros si os ha gustado el vídeo. Podéis darle like también. Podéis, bueno, os dejaré el Twitter también por en la descripción. Y. Os veo en el próximo vídeo. Voy a ponerme a entrenar con Rubén, sobre todo en las altas montañas y en el Encinar más bien. Vamos a ir a hacer un poco de footing y a la playa y a... Sí. Y si me sale un shiny... no me va a salir ningún shiny. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo capítulo!